Alabado sea el Señor. Seguimos en el Éxodo capítulo 40 y me corresponde el versículo 26 y el verso 27. Dice así: puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Ahí colocó, mis amados hermanos, el altar de oro, o sea, dentro de la tienda o del altar, es el lugar del encuentro, el lugar donde se iba a encontrar el siervo de Dios, mis amados hermanos, y puso ese altar ahí de oro delante de Jehová, porque era el lugar del encuentro, un lugar muy especial, un lugar donde debe estar con excelencia, con mucha bendición para la gloria de Dios. Moisés estaba siguiendo todas las instrucciones que Jehová le había ordenado. Y qué bueno es cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, seguimos las instrucciones como el Señor nos ordena, como Dios nos dice en su palabra, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. En ese lugar de encuentro, ¿cuál es un lugar de encuentro? Pues el lugar de encuentro donde usted y yo lo podemos tener todos los días, en el lugar de oración, ese lugar donde usted ora, donde yo oro, donde nosotros oramos a diario. Ahí debe ser un lugar, mis amados hermanos, donde nos encontremos con el Señor todos los días. Debe estar bien bonito, bien limpiecito, todo bien ahí para la gloria de Dios. ¿Cuál es el otro lugar de encuentro? El lugar de encuentro puede ser la congregación. El lugar de encuentro puede ser la congregación, donde se hace la escuela dominical, donde se hace la reunión. Ahí esos lugares tienen que ser un lugar de mucha bendición. Dese cuenta que Moisés puso ahí, mis amados hermanos, el altar de oro, puso lo mejor detrás, delante del velo, ahí, porque era el lugar donde Dios se manifestaba. ¿Cuál otro lugar, mis amados hermanos, es el lugar de encuentro? Estos matutinos, donde estamos, estos matutinos, un lugar de encuentro, cuando vienen de lunes a viernes las misiones, desde la número 1 hasta la misión 45, de la 1 a la 9 le toca el lunes, y así sucesivamente. Es un lugar de encuentro. Hoy estamos aquí en este lugar, en el templo de la misión 5, pero resulta que muy prontico estaremos otra vez allá, en el aposento alto, acostumbrarnos otra vez a subir los escalones allá. Eso es bueno para el corazón. Sí, bueno para el corazón, ¿verdad? Y lugar de encuentro, el cielito y el cielote. El cielito y el cielote. Sí, señor, es el lugar del encuentro, hermano querido. ¿Cuál es el lugar del encuentro? La vigilia internacional por las casas todos los viernes, para la gloria de Dios. El portal. El portal de la obra Luz del Mundo. .org. Ya estamos llegando al cuarto de millón diario. Gloria a Dios. Y pasamos los 50 millones de afiliados. Amén. Ay, Señor. Amén. Entonces todo eso está con excelencia. Si usted mira el portal, hermano, eso es algo. Mire, eso es algo precioso. Usted entre ahí, www.obraluzdelmundo.org. Bendito sea el Señor, mis amados hermanos. Y dice el versículo 27: y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado. Dese cuenta que Moisés lo hizo como Jehová lo había mandado. Debemos tener en cuenta eso, no hacer las cosas como nos parece a nosotros o como a alguien le parece. No, es como Dios lo manda, como Dios lo ordena. Así tenemos que hacerlo, y así nos saldrá bien para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga. Me tocó Primera de Corintios 14:40, y dice así: pero hacer todo decentemente y con orden. Bien, vemos que el Señor siempre nos llama a hacer todo decentemente y con orden. Para Dios, todo lo que hagamos, lo hagamos perfectamente. Siempre estar dedicado, pensar. Si estamos leyendo la palabra,
este, y no la entendemos, pedimosle dirección a Dios, porque la palabra es la que nos ayuda a entender cada día más todo lo que hagamos. Usted que me está oyendo allí detrás de la radio y que me está viendo por la televisión, hagamos todo decentemente, con orden, siempre siéndole fiel a Dios, esperando en Dios su recompensa, aquella corona de vida que un día vamos a obtener si le somos fiel, si tenemos todo decentemente, con orden. Allí vemos que en Josué capítulo 1 nos dice el verso 9, que lo debemos esforzar. Esfuérzate y sé valiente. Entonces vamos a hacer todo para Dios como Él nos manda. Amén. Yeah. Ok, me corresponde en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Algo sumamente importante acá, y es que todo lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacerlo de corazón. Se marca la diferencia cuando hacemos las cosas a la machimberra, cuando nosotros hacemos las cosas quizás para agradar a los hombres, se marca la diferencia. Para cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, cuando nosotros queremos agradar a Dios, hacemos las cosas con excelencia. Hacemos las cosas con dedicación, con pasión, con esfuerzo. ¿Por qué? Porque queremos agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted que está dentro de la obra del Señor, yo creo que nosotros debemos hacer las cosas con excelencia, creyendo de que nuestra recompensa va a venir del cielo. ¿A quién le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo al Señor. Estamos sirviendo al que hizo los cielos y la tierra. Estamos trabajando en la viña del Señor. Somos obreros de la obra de Dios. Somos obreros de este cuerpo maravilloso, de la obra que el Señor vino a traer acá a la tierra. Y como obreros del Señor, tenemos que hacer las cosas con excelencia, no para agradar a los hombres, sino agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y a través de Él vamos a recibir la recompensa. Pero es necesario que todo, absolutamente todo lo que hagamos, vamos a hacerlo de corazón, con dedicación, esforzándonos. No hacer las cosas por la mitad. No hacer las cosas para que no digan nada. Voy a trabajar, voy a esforzarme para que no digan nada. No, no. Hacerlo para el Señor. Y recuerde algo sumamente importante: si usted hace las cosas de corazón, esforzándose, entonces aquel que lo llamó un día le dará el pago, le recompensará con la vida eterna en el reino de los cielos. Que Dios le bendiga. Voy a hacerle un par de preguntas a nuestro hermano Argenis. Él viene de aquí, de Boconoví, de aquí, de los lados de Tucupido. ¿Cuándo te imaginabas tú, hermano Argenis, que ibas a estar saliendo por televisión sin pagar nada y que te están viendo en todo Guanare, que te están oyendo en todo el continente, que te están escuchando en Israel? Allá están retransmitiendo estos matutinos. Tenemos una radio en Israel, una radio por internet que se oye en toda la tierra. ¿Te imaginabas alguna vez tú esta bendición tan grande, hermano Argenis? Realmente no me la imaginaba, pero Dios es grande para recompensarnos. Realmente, pues, cuando nosotros nos esforzamos ahí dentro de la obra de Dios, Dios nos premia. Recuerde que la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y de verdad es una honra. Y yo le estimulo a los pastores de los campos que se acerquen acá. Es una bendición estar acá, porque el que realmente no aprecia la honra es semejante a las bestias del campo que perece. Hoy nos están viendo en los 5 continentes y para mí es un privilegio. Yo nunca me imaginaba, pues, que me iban a ver y conocer en tantos lugares. Y mi esposa me dice: te ves muy hermoso, muy lindo. ¡Eso! Argenis es avispado. Ese chiquito como yo, pero avispadísimo. ¿Tú te acuerdas, Argenis, que tú me llegabas allá arriba y me decías: hermano, la gente está amotinado porque ahí en Boconoíto no se está viendo, hermano, no se está viendo
el canal y la gente están amotinados. Ellos dicen que oyen la radio, pero que también tienen derecho a ver el canal. ¿Que por qué no se ve el canal? Yo le dije, bueno, dile a ellos que en el nombre del Señor le vamos a poner un panel dedicado totalmente a ellos, hermano, y hemos comprado un panel de televisión y se lo hemos puesto directamente hacia Boconojito. Ahora voy a hacer la pregunta, ay Dios mío, que salga bien. ¿Se ve o no se ve nuestro canal 37 allá? Excelentemente se ve, hermano Puerta. Y recuerdo el día que salió, fue casi como a las 12 que se pudo ver la señal completa. Para mí, para mi esposa y la casa pastoral donde estamos, fue un privilegio, algo que nos emocionó. Y decían, no lo podemos creer, porque era algo que estábamos orando en los matutinos que hacemos allá, orando, pidiéndole al Señor que se nos vea el canal 37. Ahorita se ve con una excelencia, pero con una nitidez hermosa. Y es el canal preferido de allá de Tucupido, especialmente de la misión donde estamos pastoreando. Yeah. Hermano Argeni, yo quiero que tú me le mandes un saludo de parte tuya a tu amada esposa. Amén. Bueno, saludo para mi esposa Gabriela de Cáceres, que la amo mucho, mujer esforzada. Y te mando un beso, mi amor. Te quiero mucho. No se oyó, no se oyó el beso. Vamos, te amo con todo mi corazón. ¿Qué le vas a decir a tus ovejas? Bueno, que sigan sintonizando este canal de excelencia. De verdad, pues un canal de excelencia. No hay que envidiarle a ningún otro canal. Y que sigamos esforzándonos en la obra de Dios. Y sigámonos esforzando en anunciar los matutinos en nuestro pueblo, que realmente ha sido una gran bendición. Ha habido un despertar en Tucupido a través de estos matutinos. Donde quiera se escucha el grito de guerra y el gloria a Dios. Argeni, ¿qué le vas a decir a los vecinos? Que no cambien el dial. Acá pues está la bendición. Acá está la gloria de Dios. Aquí está saliendo el pan caliente está saliendo desde acá, desde Guanare, para toda la tierra. Usted está en bendición de parte del Señor. Argeni, tú te aprendiste el grito de victoria. Ahí estamos, vamos a... Súmale, vamos a ver. ¡Yeah! ¡Yeah! Tenemos aquí entre nosotros, amados hermanos, nos honra con su presencia mi paisano Candela, el volcán de Dios. Nuestro hermano Candela es un tremendo evangelista que se bebía su propia sangre. Uy. Este era un tronco de loco. Este era borracho, amados hermanos. Ese mezclaba el aguardiente con pólvora, con demonio. Mire, si no es por la misericordia de Dios, ya mi paisano hubiera cogido Candela como una escoba mojada en gasolina en las pailas del infierno. Pero Dios es tan bueno que salvó a mi paisano. Aleluya. Se cortaba los pies y ponía un vaso y lo llenaba con sangre de él. Y vuelto loco, hermano, endemoniado, se bebía su propia sangre. Cuando se entregó al Señor, la gente no podía creerlo. Dios hizo el milagro en mi paisano. Mi paisano se llama Fernando Gómez. Y Dios lo honró, hermano, con el ministerio de evangelista y le ha dado el don de discernimiento. Él está parado frente a la multitud en las campañas y estuvo en México predicando. Estuvo en Israel predicando. Y cuando él ve a la gente, el Espíritu Santo le da discernimiento y sabe lo que hay dentro de la gente. Eso se llama discernimiento. Que Dios bendiga a nuestro hermano Candela. Abran el corazón para recibir lo que Dios nos va a mandar hoy a través de nuestro hermano Fernando Gómez. ¿Sabe qué? Levantó una radio. Ahora tiene una radio en el triunfo. Gloria a Dios. ¿Cómo está la radio, paisano? Muy bien, está muy bien la radio. La radio se está escuchando, está llegando a muchos sectores de las adyacencias del municipio Casacoima. Primeramente, Dios le bendiga a todos los televidentes, a todos los hermanos que nos están oyendo y a través de este canal que se extiende por toda la tierra.
la radio pues está escuchando, Farol 1 24.7 FM. Ya estamos trabajando con el internet, que vamos a salir también, nos vamos a pegar de acá de Guanare, gloria al Señor. Es un privilegio esa radio A1 de las 5 emisoras que han puesto, es A1, bendito sea la gloria del Señor. La gobernadora del estado del Tamacuro dijo, hay un pastor acá en este municipio que tiene una radio y me hablan muy bien que esta radio es para predicar la palabra del Señor. Felicito esa radio. Yo dije, bueno, felicitamos al Señor, primeramente al hermano Puerta que sembró esa radio para este municipio, bendito sea la gloria del Señor. Y ahí le hicimos la entrevista a ella a través de Farol 1 24.7, y todos pues, todas las radios que tengan los pastores y hermanos pues al servicio del Señor, pegados a estos matutinos, que es una gran bendición, que estos matutinos, gloria al Señor, es para bendición, es como un baño de agua que nos cae todos los días, bendito sea el Señor, santificarnos y recibir la palabra que viene del cielo, gloria al Señor. Amén. Paisano, ¿qué le da el Señor allí en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58, mi paisano? ¿Qué le da el Señor? Bueno, aquí Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que hermanos míos y amados, estad firme y constante y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo le habla a los corintios, le habla en esta epístola, en esta carta paulina, hablándole, diciendo pues que creciendo, o sea, crecer es trabajar en la obra del Señor. Crecer es estar firme. Firme es estar que nada te puede mover. El apóstol Pablo aconsejó a los romanos, capítulo 8, versículo 35, que le dice que ni principado, ni potestades, ni gobernadores, ni las pruebas, ni las perturbaciones, todo lo que venga, nos pueden mover de la roca de Dios, porque estamos allí, ceñidos con el Señor, creciendo. Nada te puede mover, hermano. Si Dios te puso en esa iglesia que estás pastoreando, después de ser la misión 1, la 2, la 3, la 4, firme allí, trabajando. Así tengas uno o dos o tres, Dios añadirá los que han de ser salvos a tu congregación. Creciendo ahí donde estás tú, donde te puso tu pastor a pastorear, en esa congregación, en ese pueblo, en ese barrio, hermano, síguele trabajando al Señor, porque Dios te va a recompensar tu trabajo. Yo cuando llegué ahí donde estoy pastoreando en el Triunfo, la misión 1, el Triunfo, ahí recibí una cantidad de hermanitos como de 23, gloria al Señor, no censo las ovejas, recibí algo 4x6, estamos construyendo ahí, trabajando con la obra del Señor y con la, trabajando pues en la bendición del Señor. Estamos construyendo un templo de 40 por 16. Ya estamos pues, ya casi de techo. Ya están las paredes, ya están las ventanas. Todo estamos trabajando. ¿Cómo estamos trabajando? Firme con el Señor. Trabajando, haciendo vendimia, haciendo venta. ¿Qué quiero decirle pues, hermano? Síguele trabajando a Dios. Está firme ahí donde Dios te ha puesto. Si eres secretaria, si eres ayudador, si eres camarógrafo, mantente firme, que ahí vas a crecer. Dios te dará un lugar grande. Dios te ha llamado para cosas grandes, pastor, misionera, misionero. Sirve allí donde te ha puesto Dios. Estar firme, no murmure, no haga las cosas por murmurar, haz las cosas decentemente y con orden. Allí donde Dios te ha puesto, pastor, si no tienes una casa pastoral, si no tienes, todavía no tienes tu templo, estar firme, creciendo allí, que Dios te va a darle el templo. Dios me ha dado una casa pastoral de 36 por 14 de plata banda, firme, llegué alquilando allí, ahí estoy trabajándole a Dios. Los pastores de San Félix me han dicho, Candeli, ¿cómo tú haces? ¿Dónde tú sacas tanto dinero para trabajar, para hacer este templo, para hacer, bendito sea la gloria del Señor, esta casa pastoral? ¿Qué ha hecho? Estar firme, sirviéndole al Señor en santidad, respetando la obra del Señor, respetando a los siervos de Dios. No importa lo que me digan, lo que me importa es que estoy firme en el Señor. Yo sé que estoy limpio delante de Dios, que un corazón contrito y humillado delante de Dios, hermano, hermana que me oye, varón que me oye, tú que estás comenzando el ministerio pastoral, gloria al Señor. Dios te ha traído ese lugar para bendecirte, para engrandecerte. Vemos el ministerio de nuestro hermano consiervo, hermano Puerta.
mi paisano. ¿Cómo comenzó? Comenzó con niño, bendito sea el Señor. Hasta hoy ha estado firme. Dios le ha entregado cosas grandes a él. Si se le ha entregado a él, a nosotros también nos la va a entregar, porque estamos firmes en la obra del Señor. Sigue creciendo, sigue trabajándole a Dios. Aleluya. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Aleluya. Usted que está allá en cualquier país, que saliste de misionero, aleluya, que dice que estás pasando prueba, que estás pasando lucha, no murmure, está firme en la roca del Señor. El Señor se mantuvo firme y por firme, aleluya, llamó a 12 hombres, y a través de esos hombres vino Pablo, y de Pablo estamos nosotros firme predicando este evangelio, engrandeciendo la obra del Señor. Allí donde Dios te tiene, te va a levantar el Señor, te va a dar cosas grandes, bendito sea, con lágrimas, con lucha, con lo que venga, pero firme, como dijo Pablo en el Salmo 125:1, somos como el monte de Sión, que permanecemos en la roca firme, porque vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Bendito es la gloria del Señor para siempre, bendito sea. Cristo es bueno y maravilloso. Le tengo una palabra a un varón que está viendo por acá, por el canal, bendito sea el Señor, que has querido entregar la obra, que has querido irte de tu casa, firme allí en la obra del Señor. Mujer de Dios que me oye, mantente firme allí, bendito sea el Señor, con dos, con tres, con cuatro, firme camarógrafo, bendito sea el Señor, haz tu trabajo con honor, con amor, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo te dice acá, bendito sea el Señor, a la iglesia de los Corintios, aleluya, hermanos míos, y nos ama, le habla con amor, aleluya, diciéndoles, amados hermanos, hermanos míos, firme, bendito sea el Señor, aleluya. Pablo le hablaba que, diciéndole que ya se estaba despidiendo, pero él había mantenido su fe, su ética, lo que Dios le había dado, bendito sea la gloria del Señor. Varón, tú que me estás viendo, mujer de Dios que me está viendo, hermano Emilio, firme allí donde Dios te ha puesto, hermano Juan, firme allí, bendito sea el Señor, siervo de Dios, hermano Puerto, usted ha mantenido su firmeza, siga firme, bendito sea el Señor. He visto que Dios lo ha venido usando más grande todos los años, cuando sale en su gira, bendito, confirmando a los creyentes. Pude ver, yo lloraba en el estadio La Ceiba, viendo ese estadio de nuestro estado lleno, bendito sea el Señor, a las afueras, viendo, bendito sea el Señor, cómo ha crecido el ministerio que Dios le ha dado dentro de la obra Luz del Mundo. Varón, gloria al Señor. Usted, mujer que me oye, varona que me oye, misionera, misionero, la palabra de Dios hoy es para todo, para mí, para todos los que me están viendo, los que están allá en aquel país, en Israel. Varón que estás allá en Israel, Dios te ha puesto en ese lugar con honor grande, un honor grande te ha entregado Dios a Israel para predicar el evangelio. Firme en ese barrio, pastor, donde te ha puesto, que tengas 15, que tengas 20 ovejas, pero firme en la obra del Señor, porque vendrán cosas grandes para tu vida. Aleluya. Así como los discípulos caminaron con el Señor, el Espíritu Santo camina hoy contigo y conmigo, enseñándonos cosas grandes, sobrenaturales. Que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Yeah. Hey. Hermano Colina, ¿qué te da el Señor en el versículo 10? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermano, como decía mi hermano Maer, que el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Hermano, qué importante cuando las personas honran a Dios con sus bienes. Si usted es una persona que tiene posesiones, que tiene mucha riqueza, póngala a la orden del Señor. No haga como este joven rico que pensó en las muchas posesiones que tenía, las grandes riquezas, y entonces despreció la bendición de Dios. Usted que tiene posesiones, usted que es rico, humíllese delante del Señor.
porque no por su riqueza, no porque tenga grandes cosas, usted va a alcanzar la salvación. Usted que tiene grandes empresas, grandes emisoras de radio, televisoras, póngala a la orden del Señor y Dios le va a bendecir. Humíllese delante de la presencia del Señor y usted va a ser salvo. Su dinero no le va a salvar, le va a salvar a que usted ponga esas posesiones que usted tiene a la orden de la obra del Señor y Dios le va a bendecir, créalo. Toda la gloria sea para el Señor. Hermana Francis, estamos llegando al final del camino que ves en el versículo 11, hermana Francis. Amén. Dice así: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, vemos que aquí la palabra del Señor es muy exacta y el libro de Santiago nos enseña, es un manual para nosotros ser buen cristiano, cómo comportarnos en una vida espiritual delante de Dios. Mi padre siempre decía, él siempre nos enseñaba en la iglesia y en la congregación, que el libro de Santiago nos ayudaba a crecer espiritualmente y nos iba indicando. El que quería ser buen cristiano leía el libro de Santiago, hermano Puerta. Él siempre nos decía esto: si ustedes quieren ser un buen cristiano, lean el libro de Santiago. Allí no hay pérdida. Ustedes van a hacer lo que está allí escrito y Dios les va a honrar. Y dice en el versículo 11... dice, porque cuando sale el sol, ¿verdad? Venimos hablando del que se humilla y del que se exalta. La Biblia dice aquí en el 10 que si el rico se exalta, ¿verdad? En la humillación, se va a secar como la flor. ¿Cómo es una flor? Hoy en la mañana la flor florece, echa una hermosa rosa, pero ya en la tarde ya se opaca, ya está fea, ya está marchitada. Entonces así pasa con estas personas que se exalzan. Ellos vienen y se enaltecen delante de los demás, se burlan muchas veces de las demás personas, pero va pasando el momento de que ellos van a ir como esta hierba, van a irse secando, van a irse destruyendo y pronto van a pasar a hacer nada. Ya nadie no los va ni siquiera a recordar. Nosotros debemos en todo momento ser humilde delante de la presencia del Señor, ser humilde en nuestros caminos, ser humilde en nuestras vidas, y Dios es el que nos va a enaltecer. Dios es el que nos va a poner esa gracia, que la persona que nos vean nos diga: me gusta ser como ese hermano, me gusta ser como esa hermana, porque ese hermano Dios la bendice y tiene la bendición de Dios. Así que debemos de humillarnos para que seamos enaltecidos por el que nos enaltece mejor, el Dios de los ejércitos. Que toda la gloria sea de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta aquí nuestra segunda lección del matutino. Les aseguro que el día lunes estaremos hablando más de este interesante libro de la Biblia como lo es Santiago, una epístola universal para todas las edades. Quiero dar palabras de condolencias y de hermandad a nuestra hermana María Vizcaya. Su hijo falleció anoche y convoco pues esta noche a todos los obreros de la misión Guanare 5. Vamos a estar presentes allí en la casa de nuestra hermana María Vizcaya. El culto que tenemos hoy acá en la congregación 11, toca hoy, Rosada, ¿sí? En la congregación 11 vamos a empezar temprano, a las 7, ya a las 1:15 para las 9. De allí salimos para estar con nuestra hermana Vizcaya, la hermana Ada Macasana, que tiene la congregación allí, donde se congrega nuestra hermana María Vizcaya. Se queda allí haciendo el culto con mi hermano Lozada. El resto de la gente estaremos acá en la congregación 11 y al terminar nos vamos a la casa de María Vizcaya para acompañarle en este día de dolor, pues en este día fuerte. Vamos a estar allí con nuestra obrera, una guerrera de Dios de acá de la misión Guanare 5. Así que por favor a toda la iglesia convocados para estar esta noche
allí con nuestra hermana María Vizcaya. Vamos ahora a la oración global. Vamos a pedirle a Antonio Lozada que nos lleve al trono de la gracia. Señor Jesucristo, en estos momentos te pido por todas estas peticiones que han llegado a nuestros celulares, de un hospital, de una clínica, de un hogar. Mira, aquel niño que está enfermo, aquel que está en la UCI, yo reprendo la muerte y desato vida sobre ese niño en el nombre de Jesús Nazaret. Señor, te pido por aquellas personas que tienen problemas en la cabeza, aquellas personas que están sufriendo de insomnio, de angustia. Reprendo todo demonio de angustia, de insomnio, lo echo fuera ahora en el nombre de Jesús. Los que están en psiquiatría, reciban un milagro de mi Señor Jesucristo en esta hora. Aquellas personas que están siendo atacados por esa enfermedad de lupus, en el nombre de Jesús, se va de esa mujer, se va de ese hombre esa enfermedad de lupus ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Mira aquella persona, Señor, que están siendo atacados, Dios mío, de infección en los riñones. Declaro unos riñones nuevos ahora en el nombre de Jesús. Padre, que aquella persona que tiene problemas en el hígado sea sanado en el nombre de Jesucristo. Recibe tu milagro ahora. Amén. Vamos a la conclusión del matutino de hoy. Ubique su Biblia en el Evangelio según San Juan, versículo 58 y 59 del capítulo 8. Ubíquese en el capítulo 8, estudiemos el versículo 58 y 59 y continuaremos con el capítulo 9 del 1 al 7. Y damos lectura a la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cielito. Amén. Amén. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Padre, gracias por tu palabra. Permite, Dios mío, que hoy esta palabra se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Utiliza los labios del doctor Puertas para enseñarnos la conclusión de este matutino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos terminando, hemos llegado a la recta final. Casi siempre la gente, amados hermanos, tiene un dedo acusador. Si el dedo pudiera crecer, sería como una pistola, como un revólver. Hay gente que vive acusando, acusando, buscando siempre dónde está el culpable, dónde está la culpa. Gente, amados hermanos, que no pueden ver a un enfermo porque enseguida están pensando qué pecado cometería este. Por algo lo tiene el Señor ahí postrado en esa cama. Seguro que le falló al Señor y no entienden que Dios actúa por camino misterioso, que no todas las enfermedades se deben a que la persona ha desobedecido, que ha pecado, se ha rebelado contra Dios. Ahí tenemos nosotros el caso del justo Job. Job era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, amados hermanos, le cayeron todas las plagas encima. El pobrecito Job, desde la mollera hasta la planta del pie, una terrible llaga hedionda, podrido, pero podrido desde aquí, desde la tapa de la cabeza hasta la planta de sus pies. Y vinieron sus amigos, y sus amigos lo miraban desde lejos. No le trajeron ni una palabra de consolación. Normalmente cuando uno está pasando por una prueba, por una tribulación, uno espera que sus amigos lo comprendan, esos amigos que lo conocen.
que saben cuál es su testimonio. ¿A dónde está el voto de confianza? Se sentaron y lo miraban de reojo durante 7 días, secreteándose entre ellos, conversando entre ellos. ¿Qué habrá hecho Job? ¿Por qué le habrán venido estas grandes plagas a Job? Y él que decía que era justo, recto y apartado del mal, mira cómo está Job lleno de llaga. Hasta la mujer, amados hermanos, se le volteó la mujer también. Esto era lo que estaba sucediendo en el capítulo 9 de Juan, donde dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hermano Ramón Linares, ¿qué pasó en el versículo 2 cuando pasando Jesús con sus discípulos vieron a un pobrecito ciego tirado ahí en el suelo? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Se compadecieron de él, hermano mío? No, dice que le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor, preguntándole que si por esa causa él estaba ciego, por el pecado del padre o por el pecado que él cometió. Pero la respuesta del Señor fue que le dijo para que la obra de Dios se manifestara en él. Nosotros no sabemos, Dios es el que sabe todas las cosas. Por eso es que tenemos que orar por cualquier enfermedad, tenemos que hacer la oración. Tenemos que clamar conforme el Señor dijo, que sobre los enfermos pondremos las manos y los enfermos serían sanos. No debemos irnos de la primera de juzgar, sino orar conforme Dios nos mandó. Porque Él envió a sus discípulos a predicar y le dio ordenanza, que los mandó que oraran por los enfermos, que echaran fuera demonios, y así lo hicieron. Ellos fueron anunciando el Evangelio, y esto es lo que estamos anunciando, la palabra del Señor, anunciando los milagros de Jesucristo. Diga conmigo: Rabí, Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? Este o sus padres. O sus padres. Para que haya nacido ciego. Para que haya nacido ciego. Qué tremendo disparate, hermano Alberto. Ellos están preguntándole a Jesucristo. Rabí significa maestro. Maestro, ¿quién pecó? Este tipo que está aquí ciego. O sus padres. Para que haya nacido, a tremendo disparate. ¿Cómo va a pecar cuando estaba en la barriga de la madre? Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Hay gente que andan buscándole el pelito negro al gato blanco. Un pelito negro, es que tiene que tener algún pelito negro. Yo le voy a buscar un pelito negro. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Se ve la mala intención. Sí. Se ve, mis amados hermanos, la mala intención. Y andaban con Jesús, oiga bien, andaban con Jesús. Ahí está hablando, es de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús con una mente extraña. ¿Cómo vas a hacer una pregunta? Maestro, ¿quién pecó? Este que está ciego, ¿pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? ¿Será que en la barriga se puede pecar? Claro que no, hermano Puerta. Y una cosa, pero es que darle un título a esos discípulos llamándolos cazadores de pecado, porque andaban indagando unos detectives. Si está el maestro, si está el Señor que todo lo conoce, ¿por qué tienen que ellos que estar haciendo esas preguntas? Sino que ellos tienen que tener misericordia. La Biblia dice: sé misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. ¿Qué le respondió el Señor en el versículo 3, hermano Alberto? ¿Qué le respondió el Señor? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso es lo que Dios va a hacer.
manifestar sus obras. Hay mucha gente que está enfermo, que nacieron ciegos, que cualquiera situación les aconteció, pero no es porque están en pecado, ni sus padres tampoco. Es porque va a venir el momento en que la gloria de Dios los va a visitar única y exclusivamente para que Dios sea glorificado en ellos. Pastor Clemente, en el versículo 4 y en el versículo 5, ¿cómo los remata Jesucristo? ¿Cómo los remata Jesucristo en el 4 y el 5, hermano Clemente? Gloria a Dios. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo. Soy luz del mundo. Amén. Vemos que el Señor, ¿verdad?, le dice aquí a los discípulos, porque no estaban, andaban con Jesús, ¿verdad?, pero andaban mirando cosas que no eran, porque juzgaban a aquel ciego que había nacido ciego, ¿verdad?, pero Jesús estaba ahí y le dijo que él estaba, era ahí para sanar, para salvar a todas las personas que necesitaban de él, como cualquier creyente, ¿verdad? No debemos estar juzgando a nadie, sino dándole la palabra de salvación, dándole que nosotros somos luz del mundo y donde nosotros vamos debe estar siempre alumbrando la luz. En todo momento debemos ser luz del mundo para todas las criaturas que necesitan de Dios. Cielito, dígalo conmigo. El Señor Jesucristo es un hombre práctico. El Señor Jesucristo es un hombre práctico. No anda condenando a nadie. No anda condenando a nadie. Él no vino al mundo a condenar al mundo. No vino al mundo para condenar al mundo. Si hubiera venido a condenar al mundo, nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no estaríamos aquí. Ya estaríamos vueltos chicharrones en el infierno. Pero Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Él quiere salvar a todo el mundo. Ahora, no todo el mundo se deja salvar. Hay gente que andan por sus propios caminos. Él es una persona práctico. No solamente hablaba, sino que también actuaba. Hermana Francis, ¿qué pasó en el versículo 6? Dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vemos que aquí estos discípulos estaban actuando carnalmente, hermano Puerta. Ellos estaban viendo lo que estaba ante sus ojos, nada más. Mas el Señor Jesucristo, como siempre, mirando primeramente en las cosas de arriba. Él les dijo a ellos, ¿verdad? No necesariamente tuvo que haber pecado él y su padre, pero él le dio la estocada final. El Señor Jesucristo le comprobó que él podía recibir la sanidad, que este joven podía recibir la sanidad. ¿Y qué hizo? Después que les dio ese consejo, que les dio esa palabra, que les explicó, llegó y escupió y untó lodo, hizo un lodo con su saliva. La saliva, la sanidad estaba allí a la puerta, ya estaba allí dada, y le untó en los ojos de aquel joven para que este joven pudiera testificar que aunque nosotros nacemos con alguna discapacidad, con alguna dificultad, Dios es el que nos puede sanar, Dios es el que puede hacer la obra solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Este es algo importantísimo, amados hermanos, lo que está explicando nuestra hermana Francis. Abran los ojos, abran los ojos. Parecía como si se había complicado la cosa. El pobre hombre era ciego y ahora Jesucristo le pone, ¿qué le pone? Un poco de barro en los ojos. Imagínese usted un ciego como mi amigo José Luis Gil, el que vino ayer. Ese sí que habla bien bueno. Ese tiene la lengua más larga que la carretera de aquí a Caracas. Ese es mi amigo.
Pero a mí me gusta oír a José Luis cuando habla. Jesucristo, amados hermanos, agarró el pobre ciego, escupió en el suelo y agarró una pelotique barro. ¿Qué hizo con la pelotique barro, mi Juan? Se la untó aquí sobre los párpados de los ojos. ¿Y qué pasó después en el versículo 7, mi Juan? Maelito, ¿qué pasó en el versículo 7? Dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria, papá, a Jesucristo, a Dios le toca hacer una cosa, pero a nosotros también. Para adquirir un milagro no solamente hay que tener fe, de repente hay que levantarse, ir, obedecer, hacer lo que el Señor nos ha mandado. A este, si el ciego se hubiese quedado allí diciendo, oye, pero yo estoy ciego y ahora tú me untas un poco de barro, no recibe la sanidad. Jesucristo hizo su parte, al ciego le tocaba obedecer, hacer otra parte para recibir el milagro. Dice que el Señor lo envió al estanque de Siloé a lavarse. Él fue allí y recibió, regresó viendo, recibió su sanidad por la obediencia, por haber obedecido a la palabra del Señor. Amén. ¿Crees tú que estos matutinos son como el estanque de Siloé, donde la gente se lavan el barro, donde la gente que no veía antes las cosas claras, aleluya, ahora las está viendo, Maelito? Amén, papá. Estoy seguro de que así es, de que mucha gente ha recibido luz, ha recibido visión a través de estos matutinos, porque se está dando la palabra de Dios así, tal cual como está escrita, con fe y acción también. Él fue, se lavó y regresó viendo. Lo que quiero llamar tu atención, cielito y cielote, es esto. A veces comenzamos a orar, a veces comenzamos a clamar, incluso puede ser que la persona ayuna o la persona vigila, y en lugar de resolverse el problema se le pone más pesado, se complica el problema. Pero no tema, usted lo que tiene es que obedecer al mandato del Señor. Diga conmigo, Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Venid a mí. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo os haré descansar. Que yo os haré descansar. En este momento, todos nosotros, ustedes y yo también, vamos a venir a los pies de Jesucristo, que Él nos va a dar el descanso de nuestras almas. Probablemente usted está cansado de medicina, cansado de pastillas, cansado de buscar por un lado y otro lado, cansado de ayunar inclusive. Pues hoy el Señor tiene un descanso perfecto. Aleluya. Para mí, para ti, para todos nosotros. Ponga la mano sobre su corazón. Hágase cuenta que esa mano es la pelota de barro. Incline su cabeza conmigo y ahora repite esta oración. Vamos todos, todos, todos. Vamos a hacer la oración del penitente. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados y a resolver el problema para siempre, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador personal. Cierre los ojos, baje la cabeza y repite esta oración conmigo. Diga fuerte, fuerte, que nos oigan en el cielo. Diga, Dios mío. Dios mío. En este momento. En este momento. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Quizás he estado ciego. Quizás he estado no ciego. No veía tu amor. No veía tu amor. No veía tu poder. No veía tu no poder. Veía tu misericordia. No veía tu misericordia. No veía tu compasión. No veía tu compasión. Todo se me había complicado. Todo se me había complicado. Pero en este momento. Pero en este momento. Obedeciendo. Obedeciendo. Como aquel pobrecito ciego. Como aquel pobrecito ciego. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. A lavar mis pecados. A lavar mis pecados. En la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. Señor Jesús. Señor Jesús. Me confieso pecador. Me confieso pecador. Y te pido perdón. Te pido perdón. De todos mis pecados. De
todos mis pecados. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Señor Jesús. Señor Jesús. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón. Para siempre. Para siempre. Salva mi alma. Salva mi alma. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. En ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Tú moriste en la cruz del Calvario. Tú moriste en la coronado cruz del Calvario. Espina. Coronado clavaron espina. Tus manos y tus pies. Clavaron tus traspasaron manos. Tu costado. Traspasaron bañado con tu propia sangre. Con tu desnudaron sangre. Tus ropas. Desnudaron tus ropas. No nos condenaste. No nos condenaste. Intercediste por nosotros. Intercediste por ante el Padre diciendo. Ante el Padre diciendo. Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Porque no saben. Recibo ese perdón. Recibo ese perdón. Recíbeme tú como tu hijo. Recíbeme tú como y yo te recibo como mi Salvador. Yo te recibo como mi Salvador. Para siempre. Para siempre. Dios mío. Dios mío. Gracias. Gracias. Por haberme salvado. Por haberme perdonado. Por haberme perdonado. Recíbeme como tu hijo. Recíbeme como yo tu te hijo. Recibo como mi padre. Para siempre. Para siempre. Ahora pertenezco. Ahora pertenezco. A la familia de Dios. A la familia de Dios. Dios es mi padre. Dios es mi padre. Y yo soy su hijo. Y yo soy su hijo. Para siempre. Para siempre. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Para ver tu gloria. Para ver tu gloria. Para ver tu amor. Para ver. Para ver tu misericordia. Para ver tu. Para ver tu poder. Para ver. Para ver tu compasión. Para ver tu compasión. Para ver tu compañía todos los días hasta que me llames a tu presencia. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Soy salvo. Soy salvo. Que lo sepa el mundo entero. Soy salvo. Soy salvo. Cristo me ha salvado. Cristo me ha salvado. Gracias Padre. Gracias Padre. Amén. Amén. Y amén.